Streets of San Francisco, a Quinn Martin production. Starring Carl Malden. Also starring Michael Douglas. With guest stars Morris Evans, John Lenn, Jeffrey Lewis, tonight's episode, School of Fear. Jim Riley en mi despacho. Aquí tiene su expediente. ¿Empezó él la pelea? Bueno, él o Richie Martino son miembros de bandas rivales. Ajá. Ya habíamos tenido algún incidente, pero nunca como este. Tengo a tres hombres interrogando a los testigos. Los de menores mandarán a dos más. ¿Hay alguna pista? No, al parecer nadie vio... ¿Dónde está Martino? Aún no le hemos localizado. Oh, este es el señor Watson, el subdirector de la escuela. ¿Vio usted la pelea? Sí, pero no sirvió de gran cosa. Lástima que no hubiesen venido antes. Walter Randolph estaría aún con vida si hubiese policía infiltrada en esta jungla. Pero, por supuesto, los estudiantes no lo aprobarían. Vamos, Dean, no exagere la situación. Quiere, sé que ha tenido problemas para controlar a los muchachos, pero no son peores que en otras escuelas de la ciudad. No, solo los rutinarios. Peleas entre bandas, navajas, incluso han asaltado a profesores dentro de sus propias aulas. Dean, ¿podría hacerse cargo de la clase del señor Randolph, por favor? Claro. ¿Saben qué clase impartía? Civismo, como ser un buen ciudadano. Se preocupaba por ellos. Jim, estos señores son de homicidios. Gente importante, ¿eh? Es un placer conocerles. ¿Podemos usar su despacho? Por supuesto. Ahí dentro, Riley. Vamos. Respecto a Martino, le agradecería que me diera su dirección actual. Enseguida. James Whitcomb Riley. ¿Le conoces? Sí, soy yo. James Whitcomb Riley fue un gran poeta americano. ¿Te enteras? Tú no eres más que un mal estudiante. Un 2, un 3... Un 0 a la izquierda, eso eres tú. Siéntate. Jim, ¿tienes un arma? Las armas no son lo mío. En la pelea de hoy han matado a un profesor. Si no has sido tú, dinos quién lo ha hecho. Solo sé que Martino y unos amigotes suyos se me han echado encima. Solo he visto puños y botas. ¿Martino suele ir armado? Creo que sí. Pero tú no, ¿verdad? Oiga, nunca me cargaría a nadie y menos a un profesor. No me atrevería. Son los buenos, ¿no? Ahora tengo que volver a clase. Tengo un examen. Ya no creo que lo tienes. Llévenselo a comisaría y fíchenlo. Un momento. ¡Quíteme las manos de encima! De acuerdo. No tiene derecho a hacerme esto. Va a tener problemas. Tranquilo. No olvide llamar a sus padres. Aquí tiene el expediente de Martino. ¿Es mejor estudiante que Riley? Es peor.
Pero no es un mal muchacho y tampoco creo que sea un asesino. Atengámonos a los hechos. Riley Martino. A uno no le gusta la autoridad y el otro procura evitarla. A veces me pregunto qué les enseñamos. Mientras los hombres vivan sin un poder común que les mantenga atemorizados, están en la situación que se denomina guerra. En esta guerra, cada hombre debe luchar por su supervivencia como sea. ¿Pero nos atreveremos a devolver a los niños y a los hombres a su estado natural, Walter? ¿Y entonces qué? ¿Sin arte, sin letras, sin sociedad? ¿Con el miedo constante de fallecer de muerte repentina? ¿Entonces la vida del hombre será pobre, solitaria, horrible, brutal y corta? Muy apropiado, Leopold. Thomas Hobbes, el Leviatán. Filosofía del siglo XVIII, pero es apropiada. Siglo XVII. ¿Tiene buen aspecto? ¿Cómo va todo? Vamos tirando. Aún no he encontrado trabajo, si es a eso a lo que se refiere. Lo siento. Siéntalo por el pobre Walter, no por mí. Dejó el colegio sin protestar y con los pies por delante. Es muy peligroso. Peor que en los años que estaba usted. Puedo imaginármelo. Me estoy considerando la jubilación anticipada. Ethel quiere que lo haga. Huir no le servirá de nada, señor Watson. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más se puede hacer? Enseñarles. Alguien debe hacerlo. Tienen que aprender una lección de todo esto. Una buena lección. ¡Adelante! Oiga. ¿Y nuestra partida de ajedrez? Me temo que tendremos que anularla, señor Bakerman. ¿No se irá usted a mudar? No, pero creo que estaré fuera unos días. ¿Le han ofrecido una plaza como profesor? En efecto. ¿Dónde? Al otro lado de la ciudad, en un internado. ¿Un internado? Enseñando jóvenes promesas con grandes recursos, pero con poca iniciativa. Me alegro por usted, Leopold. Usted es un buen profesor, pero me disgusta no tenerle como inquilino, aunque sea temporalmente. ¿Dónde le mando el correo? Oh, ya se lo diré. Y ahora sí me perdona... Sí, por supuesto. Buena suerte, señor Summer. Gracias, señor Bakerman. Gracias. ¿Lo ven? No se habría ido sin su ropa. Volverá. A veces desaparece durante un par de días. ¿Y no le dice a usted a dónde va? Hace lo que quiere. ¿Cómo impedírselo? Es tan alto como yo. Señora Martino, su hijo lleva 3 días fuera. Podría tener serios problemas. Mi Richie nunca le ha hecho daño a nadie. Podría estar con alguien que lo haya hecho.
¿Por qué? ¿Corre algún peligro? No lo sabemos. No sé dónde se mete. Nunca me lo dice. Nunca me dice nada. Si le ve, llámenos, por favor. Tenga mi tarjeta. Gracias. Le he dicho que suba al coche, señor Proy. Está loco, Summer. ¿Reconoce esta navaja? Pues debería. Se la confisqué a usted el año pasado en el patio. Déjeme en paz. Yo nunca me he metido con usted. Suba al coche, señor Proy. No me desobedezca de nuevo. Telefonista, póngame con la policía, por favor. Hola, Steve. George. Solo tenemos una huella, el índice derecho de Walter Rand. ¿Algo más? El telex de Sacramento no ha llegado todavía, pero balística ha confirmado que esta es el arma del homicidio. Hay centenares de revólveres de este calibre. ¿Lo encontraron lejos de la escuela? A un par de manzanas, cualquiera de los chicos pudo haberla tirado allí y volver al colegio. Mira, las pruebas de Riley han dado negativo. Lo que convierte a Martino en sospechoso. Ese colegio se está convirtiendo en una pesadilla. ¿Qué ha pasado? Un posible rapto. Es un estudiante llamado Randy Proyd. Está en el curso de los mayores. ¿Quién lo ha denunciado? Una vecina de la avenida Skinner vio a un hombre meterlo en un coche, pero no pudo coger la matrícula. Proy, te has dicho Proy, ¿no? Sí. Grisby. Olsen. No pertenece a ninguna de las bandas. La avenida Skinner está en un barrio obrero, ¿no? Sí, en el que vive Martino. ¿Qué opinas? No lo sé, no sé qué pensar. Pero a Proy no le han raptado para pedir un rescate. El barrio donde vive es tan pobre que tendrían que pagarlo en seños. Profesor asesinado, dos estudiantes desaparecidos. Esto empieza a parecer una epidemia. Vamos. Se necesitan trabajadores temporales. ¡Ya basta! No importa qué trabajo me ofrezca, señor Summer. Me interesa. Usted me necesita. Lo encontrará de lo más interesante. Usted no tiene trabajo para mí. Me voy. Cierre la puerta, señor Jeffers. Luego le obligó a meterse en el coche y se marcharon. Describa a ese hombre. Créame que lo siento, teniente, pero no veo bien sin gafas y estaba demasiado lejos. Pero era un hombre mayor. ¿Y dice que llevaba un cuchillo? Desde luego, y le estaba amenazando con él. ¿Tenía problemas su hijo, señor Proy? No, no que yo sepa. Me lo hubiese dicho. Randy no es de esa clase de chicos. Es casi como un hijo para mí. ¿A qué hora regresa su esposa? Trabaja fuera de la ciudad. Es cantante. ¿Y usted nunca está en casa? Mi zona está al otro lado de la bahía. Oiga, Randy es un chico muy independiente. Lleva años valiéndose por sí mismo. ¿Ha mencionado alguna vez el nombre de Richie Martino? Tal vez, no lo sé. ¿Dónde suele ir su hijo después de la escuela? No lo sé. ¿Conoce a Jim Riley? No lo sé. ¿Por qué querría alguien secuestrar a mi hijo? ¿Por qué? Esperábamos que usted nos lo dijera. Bueno, la verdad es que no estamos demasiado unidos. He tenido que ganarme la vida como he podido. ¿Lo comprende? Sí.
favor, señor Summer. Por favor. Agárrese a la barandilla, señorita Harris. ¡Sáquenos de aquí! ¡Socorro! ¡Rápido, que alguien nos saque! ¡Quiero salir de aquí! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Socorro! 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 ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! ¡Socorro! ¡Ayúdennos! Está loco, ¿lo sabe? ¡Como una cabra! Cállate, Richie. No, por favor, ¿qué va a hacerme? Engánchala. Respondan cuando diga sus nombres. ¿William Jeffers? Sí. Responda presente. Presente. ¿Randy Freud? Presente. ¿Judith Harris? Presente. ¿Richard Martino? Aquí. Bien. Todo el mundo presente y sentado en su sitio. Que empiece la lección. Mismo. Disculpe que no me identifique, pero lo que voy a decirle es algo muy importante. Usted dirá. Tengo conmigo a su hija Judith. ¿Qué? Ella está bien. No la castigaré si sigue mis instrucciones al pie de la letra. ¿Quién es usted? ¿Acaso un loco, un maníaco o algo parecido? Debo enseñarle una lección, señor Harris. El resto de su vida depende de ello. ¿Judy? No me importa que hayan desaparecido otros chicos. Quiero que liberen a mi hija y cojan a ese maníaco. Va a tener que ayudarnos, señor Harris. Repita exactamente lo que le ha dicho. Ya se lo he dicho. La tiene. Eso es todo. ¿Le ha pedido dinero? No. Diría que era la voz de un hombre yo mayor. Yo sé. Tal vez sí o tal vez no. ¿Notó algo especial en su voz? Parecía un hombre educado, frío. Dijo que no le haría daño si hacía todo lo que él le pidiese. Tenía que aprender una lección, eso es lo que dijo. Si le hace daño, le mataré. ¡Nos ayude! ¿Queréis callaros de una vez? Ya vale. Estáis perdiendo el tiempo. Nadie puede oírnos. Está loco. ¿Qué quiere de nosotros? Creo que el viejo Summer quiere matarnos. ¡Cierra el pico! ¡Cállate ya! Todos saldremos de aquí con vida. Oh, sí, claro. Veamos qué plan tienes. ¿Primero morderás tus cadenas y luego las nuestras? Tomémoslo con calma. Summer no nos ha dicho por qué nos ha traído aquí. Bueno, yo creo que estamos aquí por culpa de ella, ¿no? ¿Qué? Tú le denunciaste, nena. Le despidieron por tu culpa. ¿Bromeas? Se lo merecía. No tenía ningún derecho a pegar a nadie. Venga ya, fue a Billy quien pegó, no a ti. Es demasiado tonto para decir nada. ¿Qué diríais que es ella? ¿Una especie de bocazas o algo por el estilo? ¡Martino! ¿Sí? Déjalo. Esta discusión no nos lleva a ninguna parte. Buenos días, señores. ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿Por qué nos ha traído aquí? Le alegrará saber, señorita Harris, que el que esté usted aquí nada tiene que ver con el hecho de que me despidieran de la Escuela Superior de Artes y Oficios.
Ustedes han sido alumnos míos, jóvenes, brillantes, inteligentes, que por una u otra razón no consiguieron adaptarse. Pues bien, señores, es mi intención cambiar esa imagen antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo? Voy a darles clase. Seguro. ¿Qué puede enseñarnos en esta ratonera? ¿Cómo aprender, señor Freud? ¿Cómo aprender? Y esta especie de ratonera, como usted la llama, en su día fue y todavía es una buena escuela privada. Está usted loco. Esto no es una escuela. Ya no lo es. No para nosotros. Lo será. Lo será por última vez. Tiene que dejarnos salir o le meterán en la cárcel. Durante el resto de su vida. Silencio. No voy a consentir que me amenacen. Mi colega Walter Randolph malgastó toda su vida intentando enseñarles cosas importantes, pero ustedes no le escucharon. Bien, a mí van a escucharme. Pueden estar seguros. Permanecerán aquí hasta que aprendan lo que yo les enseñe. Tenemos mucho tiempo. No habrá ninguna interrupción, ni de ustedes, ni de sus padres, ni de la escuela, ni del comité o del director. Se quedarán sentados donde están y obedecerán mis órdenes. Se lo advierto. Si no prestan atención, sufrirán las consecuencias. Escuela Superior de Artes y Oficios. Solo hay dos chicos que fueron al mismo curso de Randolph, Harris y Freud. Estaban en distintas clases. No hay ninguna conexión. ¿Ha habido suerte? Hemos comprobado todas las actividades de los estudiantes. Clubs, centros deportivos, etc. Y estamos donde empezamos. Dígame, ¿tiene algún archivo donde guarden los informes disciplinarios? No. Todo lo relacionado con la disciplina está en los expedientes personales de cada estudiante. ¿Tienes ya los expedientes? Tengo el de Randolph, pero no he encontrado el de los otros cuatro chicos. Y no habla de los otros cuatro. Ni una pelea, ningún incidente. No sé. Tal vez no haya ninguna conexión. Un momento. Hubo un incidente que afectó a Billy Jeffers el año pasado, pero no tuvo nada que ver con Randolph. ¿De qué incidente habla? El comité decidió despedir a un profesor por pegar a Jeffers. Se le había denunciado varias veces por lo mismo. ¿Cómo se llama? Summer. Leopold Summer. En realidad era un buen profesor, pero sus métodos estaban anticuados. Llevaba aquí muchos años. Yo apenas llegué a conocerle. Le despidieron poco después. ¿Conserva su expediente? Sí, en esos archivos de ahí. ¿Sabe si Martino y Freud estuvieron involucrados? No, me parece que no. Pero Judy Harris sí. Testificó ante el Comité de Educación. Los cuatro coincidían en una clase. Sí, y al parecer era en la clase de historia. Se descubrió que Summer era excesivamente severo y se creía con derecho a imponer castigos físicos. En aquella clase había dos secciones. Harris y Jeffers estaban en una. Y Martino y Freud en la segunda. Ya lo tenemos. ¿Qué tiene que ver Leopold Summer con el asesinato de Walter Randolph? Quizá el señor Summer nos lo aclare. Es el 111 de South Boyle. Lo he anotado. Gracias. Gracias. Los libros que les he repartido narran biografías históricas. Las vidas de eminentes hombres y mujeres de la antigüedad. Deberán estudiar los pasajes que les he indicado y posteriormente tendrán un examen oral de los mismos. Pueden tomar notas, pero no podrán utilizarlas mientras dure el examen. Si alguno de ustedes no supera esta pequeña prueba, será castigado. Han descansado ustedes, comido y han podido ir al lavabo. Dudo que surja ninguna situación que pueda interrumpir su concentración durante mi ausencia. Si se les ha ocurrido la idea de intentar escapar, se lo advierto, no lo intenten.
Dios mío, está loco. No voy a leer esta porquería. ¿Qué estás haciendo? Algo útil. Algo que a vosotros no se os ha ocurrido. Pedir auxilio. Judy, espera. Déjame tirarlo a mí. Tengo mejor puntería que tú. Piénsalo bien. Si no aciertas y lo encuentra, ¿qué crees que hará? Dámelo. ¡Buena puntería! ¡Bien, lo he conseguido! ¡Qué bueno soy! Estupendo, sois muy listos. Toda esta zona está abandonada. ¿Quién pasaría por aquí a excepción de Summer? No pienso leer ninguno de estos libros. Yo tampoco. Haced lo que queráis. Yo sí lo haré. Si está jugando algo, en mi opinión, tiene todas las de ganar. Y no me gustaría perder con un tipo como ese. Todas las unidades situadas al sur de la escuela Bay. Ha habido una alarma en el 71 de Bayview. Todas las unidades cerca de la escuela Bay. Vayan al 71 de Bayview. 10-5 central, 10-5 central. Acudimos inmediatamente. A todas las unidades de la zona. Alarma en la sucursal del Banco de California de la calle Unión. Repito, alarma en la sucursal del Banco de California de la calle Unión. Que las unidades de la zona del parque comprueben las siguientes matrículas. Esa llave tiene que estar en algún sitio. No es necesario buscar más. Ha regresado. Yo diría que se marcha. Llevaban 18 años aquí y nunca he tenido que utilizar esa llave. La señora Summer murió hace unos años. Durante su enfermedad, Leopold la cuidó con todo cariño. Es curioso, todo lo que hay aquí es de hace 10 años, incluso el correo. Es de cuando la señora Summer cayó enferma. Solo había dos cosas en la vida de Leopold. Su esposa y la escuela. Quizá tres, el ajedrez. Primero murió su mujer. Y luego le despidieron de la escuela. Es como si su vida se hubiese detenido hace 10 años. ¿Recuerdas el informe psicológico del Comité de Educación? Perdía gradualmente el sentido de la realidad, obsesionado con el pasado. Leopold lo sabe todo sobre la antigüedad. Puede citarle a todos los grandes filósofos y dirigentes. Es un gran historiador. Dígame, ¿conoce alguno de estos nombres? Sí, este. La señora Johnson. Creo que es una prima de Leopold. Vivía en Twin Peaks. Este es su viejo álbum de la escuela. Summer creció en el distrito de la Misión. Se conocerá aquello palmo a palmo. Pide un coche y registra todo el barrio. Yo iré a Twin Peaks a ver a su prima. Estoy seguro de que Leopold no hará ningún daño a esos chicos. ¿Usted ha jugado al ajedrez con él? ¿Qué clase de oponente es? Oh, brillante. Una táctica implacable. Leopold siempre va por...
implacable. Buenas tardes, señores. He traído algunas cosas para comer. Ya era hora. Tengo hambre. Pero primero comprobaremos qué adelantos han hecho. Oiga, supongo que bromea. Hablo muy en serio, señorita Harris. El primer texto biográfico que tenían que leer era sobre la vida de Aurore Dupin, la baronesa Divan, con seudónimo George Sand. Cite una de sus más ilustres novelas y dígame cuáles cree que son sus razones para su comportamiento poco convencional. Yo ni siquiera sabía que escribía. ¿No ha leído lo que le he mandado? Así es. Señor Jeffers, ¿ha leído usted el texto? Casi todo. ¿Qué tipo de educación tuvo Abraham Lincoln? No mucha. Creo que más o menos fueron 12 meses. ¿Y su sucesor, Andrew Johnson? Nunca fue a la escuela. ¿De qué forma los puntos de vista de Johnson acerca de los derechos de los negros eran similares a los de su enemigo en el Congreso, Thaddeus Stevens? No lo sé. Señor Freud, ¿quiénes fueron los padres de Isabel de Inglaterra? Enrique VIII y Ana Bolena. ¿Qué les sucedió? No lo sé. Señor Martino, Miguel de Cervantes, ¿de qué forma su vida fue paralela a la de su héroe en la novela de caballerías Don Quijote? Oiga, no lo sé. ¡Suéltame! No lo sé ni me importa, en serio. Veo que no han leído los textos. No han hecho lo que les he pedido. Vamos, esto es una porquería. ¿Para qué sirve? Fíjate. Mira dónde le he llevado a él. Hablarán solo cuando se les pregunte. ¿Quiénes son para juzgarme? Señor Freud, ¿cree que es más difícil para usted que para los demás porque casi siempre está solo en casa? Isabel I de Inglaterra, cuyo padre decapitó a su madre, fue repudiada y posteriormente declarada hija ilegítima. A pesar de todo, se convirtió en una de las más grandes reinas de Inglaterra y en un dirigente de gran influencia del que debería tomar ejemplo. Pero primero tiene que estudiar. Usted haría bien en leer la biografía de Cervantes, quien pasó la mayor parte de su vida en prisión y sumido en la pobreza. Jeffers, Harris, ninguno ha entendido que están aquí para aprender. La vida les está brindando la oportunidad de poder hacerlo. Señor Summer, oiga, lo entendemos. Queremos otra oportunidad. No intente engañarme. Quiero resultados, no promesas. Como castigo se quedarán sin comer. ¡Oh, vamos! Y sin beber el resto del día. Además, les daré otro trabajo que es el doble de difícil que el primero. Este es el programa y estos son los procedimientos. Aprenderán lo que quiero enseñarles, aunque para ello tenga que pegarles. Perdone, señora, ¿puede decirme dónde está el 205? Esa casa la derribaron el año pasado. El próximo le toca a la mía, pero tendrán que derribarla conmigo dentro porque yo no pienso marcharme. ¿Conoce a un hombre llamado Leopold Summer? No. Este era un buen barrio, pero ha dejado de serlo. Era un profesor que vivía por aquí.
Un momento. Recuerdo haberle visto en la calle. Pero de eso hace mucho tiempo. Sí, ahora que lo menciona, lo recuerdo perfectamente. Era divertido y siempre estaba leyendo libros. Solía sentarse al pie de la escalera. ¿Le ha visto últimamente? Sí, probablemente le recuerdo por eso. Le he visto un montón de veces deambulando por esas calles y acostumbro a pasear con Mami por esa zona. ¿Qué hay en esa dirección? Nada, solo unos edificios condenados y la vieja escuela Thomas Paine. Tres sobrinos míos fueron allí. Sin duda aquella era una buena escuela. Sí. Por lo visto, el señor Summer también iba a esa escuela. Muchas gracias, señora. Ha sido un placer. Auxilio, por favor, llame al 362-0024, gran recompensa, Judy Harris. No se vaya. Ahora mismo voy para ahí. Oiga, señor Harris, aquí pone que ofrecen una recompensa. Tendrá su recompensa. No se mueva. Sí, señor Jeffers. ¿Tiene alguna pregunta? No, yo tengo que ir al lavabo. Está bien. Continúen leyendo. Les examinaré dentro de 25 minutos. Nada de broma, señor Jeffers. Avíseme cuando termine. Romperá antes el pupitre que la cadena. Arrastra el pupitre, estúpido. ¿Y qué hago? ¿Le doy con él en la cabeza? No seas imbécil. Abres el cajón de la mesa, coges un cuchillo y se lo clavas, sí, en pleno, claro, estómago. Para ti todo es muy fácil. Eres un cobarde. No es cierto. Es una locura enfrentarse a un revólver con un cuchillo. Sois unos cobardes. Imbéciles. Se me ha ocurrido algo. ¿Qué? Si lo arrancamos, podría salir al exterior y avisar a la policía. De acuerdo. Bien. Ayúdanos. Olvídalo. Ayúdanos o te doy una paliza. ¡Vamos! ¡Lárgate de aquí! ¡Richie! 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 ¡Contesta, Richie! ¡Ayúdenos! ¡Tenga cuidado! Mi hija. Un momento, tranquilícese. Todo lo que tengo es esto. ¿Dónde lo ha encontrado? ¿Qué?
En el patio que hay detrás de la vieja escuela Payne. ¿Qué hay de mi recompensa? Unidad 81, aquí central. Tengo un mensaje. 81, adelante. El inspector Keller ha llamado desde Hilly Sutton. Iba hacia la vieja escuela Payne. El sospechoso ha sido visto por esa zona. ¿Ha pedido unidades de refuerzo? Negativo. 1098, voy para allá. 104. Lamento que haya venido, agente. Su presencia aquí no hace más que entorpecer el buen funcionamiento de la clase. Muy bien, señores. Tienen 2 minutos para terminar su lectura y les sugiero que los aprovechen. Yo pondré esto a buen recaudo. Usted es el señor Summers, supongo. ¿Se da cuenta de que esto no tiene ningún sentido? Ya veremos, joven, ya veremos. Mientras tanto, le aconsejo que se esté callado. Comuniqué mi posición por radio. Enseguida vendrán en mi busca y ¡silencio! Entonces... Si vuelvo a oírle, tendré que amordazarle, ¿me ha entendido? No toleraré ni una sola interrupción más por su parte. Está bien, señores, se acabó el tiempo de lectura. Cierren los libros. Veamos. Martino, ¿cuál fue la causa por la que Francisco de Asís se aisló del mundo y se convirtió en devoto? Yo... Prosiga. No tengo ni idea. Giovanni de Bernardone fue santificado por la iglesia cristiana. Francisco de Asís fue un soldado, señor Martino, un soldado. Un hombre de espadas como usted. Pero tuvo el suficiente coraje para deshacerse de sus armas y emplear sus conocimientos en crear una orden para enseñar. San Francisco era pacífico. ¿De qué diablos está usted hablando? Muchos podrían comparársele en esta vida. Francisco aprendió de la violencia. Martino está absolutamente dominado por ella. Es el único lenguaje que conoce. Señorita Harris, dígame, ¿cuáles son las principales diferencias entre María Antonieta y María Teresa? No estoy segura. Tiene que estarlo. Piense. María Teresa fue una buena reina. Se preocupó mucho por el bienestar de su amado pueblo. Vaya, no sabía que supieses leer. ¿Quieres callarte de una vez, Richie? ¿Y María Antonieta? Era una irresponsable. No se preocupaba por los asuntos de su país. Pero cuando la torturaron y la decapitaron, demostró que tenía estilo, clase. ¿Por qué no me dejas en paz? Un clásico ejemplo de una mujer que malgastó su vida. Y cuando realmente puso de manifiesto la fuerza de su carácter, fue cuando se enfrentó a la muerte. Por fin el viejo ha conseguido que sientes la cabeza. Señor Jeffers, Alejandro Dumas, padre e hijo, Per y Phil, explíquenos la problemática de su obra. El origen del padre era en parte negro y lo aceptaba. Pero el hijo, Alejandro, que era mestizo, no quiso aceptar la idea de ser hijo ilegítimo. Así que luchó contra eso. Él... Vamos, vamos, perseveró. ¿No es así, Billy? Sí, eso es, perseveró. Buen trabajo, señor Jeffers. Buen trabajo. La verdad es que no me sorprende que lo haya entendido a la primera. No acepte la idea de no estar capacitado para el estudio. Ni las casas con techos decorados, ni las paredes con piedras bien construidas, ni canales ni puertos hacen una ciudad, sino los hombres capaces de usar todo su potencial. ¡Quieto! ¡Papá! ¡No se mueva usted! ¡Papá! Tengo que pedirle que se vaya hasta que suene el timbre, señor. ¡Harris, deme la llave! Ay, hija mía, ¿estás bien? ¿Te han hecho baño? Dime. Sí, él me ha tocado. Él y todos los demás se han aprovechado. Oh. ¡Todos ellos! ¡Vaya! ¡Eso es mentira! ¡Le mataré!
¡Rápido, coged el revólver! ¡La llave! ¡Daos prisa! ¡Harris! ¡Deténgase, Harris! ¡Déjenme en paz! ¡Harris! Las llaves, Mike, están en la mesa. Ahí mismo. Cógelas. Steve, sácalos de aquí. Yo voy a ver si cojo a Summer. ¡Se acabó la clase! ¡Todo el mundo fuera! Se lo debo todo a mi profesor, Leopold Summer, que es un profesor de verdad. ¿Leopold Summer? Era fantástico. Leopold Summer era el mejor en las clases de historia. Sí, era el mejor profesor. ¿Admitió Riley que el revólver fuese suyo? Ha dicho que el revólver se disparó cuando Randolph intentó quitárselo. Martino lo ha corroborado. O sea que fue un accidente. Eso deberá decidirlo el Tribunal de Menores. ¡Billy! ¿Qué haces aquí? Rellenando unos formularios. Oiga, esto es muy difícil. Es muy sencillo. Vosotros lo complicáis. Billy volverá a la escuela durante el último semestre. Buena idea. Fantástico. Bueno, ya veremos. Si el viejo Summer pensó que valía la pena morir por ello, bueno, puedo intentarlo. Lo conseguirás. Hasta pronto. Cuídate. Curiosamente, los chicos han aprendido algo positivo de todo esto. ¿Qué ha pasado con los otros? Bueno, Judy Harris lo ha dejado, pero Proit ha vuelto y Martino lo hará eventualmente. No olvido el pasado. ¿Quieren quedarse a comer? No, no, gracias. Sé por qué lo hace. Todo el mundo está preocupado por lo que el sistema escolar hace con los chicos. Y seguramente también influye en los profesores. Sabemos lo que influyó en uno de ellos. Nunca dejó de preocuparse. Sí. Mientras estuve sentado en su clase, observé que todos le escuchaban. Debió de ser un gran profesor.